Su Majestad, el Kant. Fidel Bassa, coraje a toda prueba. Valor, energía, decisión, apasionamiento, sacrificio, convencimiento. Esos seis vocablos fusionados en uno solo, coraje, constituyeron la férrea base de Fidel Bassa, aguerrido boxeador costeño que escribió uno de los capítulos más dramáticos del deporte colombiano. Dotado de un corazón a toda prueba, Fidel Bassa Santana nació el 18 de diciembre de 1962, en el Retén, corregimiento de Aracataca, Magdalena, el municipio donde vio la primera luz el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Sin duda que Fidel Bassa es uno de los peleadores más enjundiosos, más bravos que he podido conocer. Yo conocí a Fidel cuando hacía su... Desde aficionado lo conocí. Desde aficionado en selecciones Atlántico, pero ya en como profesional, su tercera, cuarta pelea. Inclusive tuve la oportunidad de montarle su pelea con Bedoya, todavía no existía Cuadrilátero. Y después, bueno, todos conocen la historia de Cuadrilátero. Primero, disciplinado como nadie. Disciplinado como nadie, Fidel Bassa. Segundo, un valor a prueba, lo demostró. Y fíjese, lo que pasa es que las cosas más importantes, o sea, las cosas más mediáticas, la que la gente... Pero para mí, la muestra de valor de Fidel Bassa fue el día que peleó con Ernesto Sánchez, un dominicano radicado en Panamá, que lo hizo moverse como una palmera aquí en el Jumbo del Country Club, Ernesto Sánchez. Y Fidel se paró como lo bueno, se fajó como lo bueno, pues no alcanzó a caer, pero estaba nocao prácticamente y llegó a la esquina nocao prácticamente Fidel. Pero al final mostró que tiene... un par de voluntades tremendas y sacó adelante esa pelea. Antes de cumplirse el primer minuto del asalto inicial, Bassa derribó al irlandés Dave McCauley con un cross de derecha asestado en la barbilla. Era la primera defensa del colombiano de su título mosca avalado por la Asociación Mundial de Boxeo. La gran mayoría de los asistentes al King's Hall de Belfast, Irlanda del Norte, y quienes siguieron en directo la transmisión de la pelea por Telecaribe, pensaron aquel 25 de marzo de 1987 que la victoria del colombiano asistido en la esquina por el panameño Ramón Curro Dosman era cuestión de tiempo. Fidel Bassa es uno de los campeones más queridos. Es un tipo que es un ejemplo para la juventud. Muy humilde, una persona muy inteligente. Dentro del ring fue uno de los deportistas más valientes que he conocido. Y en su vida personal es un ejemplo para la juventud. Son muchos los valores que se pueden destacar de Fidel Bassa. Su humildad, la forma en que desarrolló su carrera. Era un auténtico guerrero dentro del ring y fuera del ring. Es un tipo, es un triunfador, pero porque se lo ha ganado, no porque nadie le ha dado nada, porque es un ejemplo a seguir para la juventud colombiana y para la juventud mundial, porque Fidel ha traspasado las fronteras de Colombia como un ejemplo mundial de emprendimiento. Es un gran emprendedor Fidel Bassa. No obstante, la situación se complicó más de lo esperado y lo que presagiaba ser un triunfo holgado del joven campeón terminó por convertirse en una batalla sin cuartel de pronóstico reservado. Inesperadamente, Fidel cayó a la lona en el tercer asalto por un golpe que nadie vio, pero que el tercer hombre del ring, Nate Morgan, de Estados Unidos, decretó como válido. Ese cabezazo le permitió a los colombianos comprobar que Fidel Bassa estaba hecho para luchar sin tregua por su causa, incluso sabiendo que la derrota
estaba a la vuelta de la esquina. El campeón volvió a caer dos veces más en el noveno, en uno de los pasajes más salvajes de la historia del boxeo colombiano, en el que, literalmente, estuvo arrojado al fuego del infierno, pues una tercera caída en ese mismo episodio hubiera significado la derrota por nocaut técnico. El caso de Baza fue que Macaulay lo pescó, en dos oportunidades lo tiró, y en la tercera, yo repito, estaba haciendo el programa Protagonistas del Deporte y tomé el programa, la cinta que a mí me daban cuando asistía a esas peleas, y la comencé a analizar. El árbitro era Morgan, un hombre de mucho peso y alto, para dos boxeadores muy pequeños, que le impedían el desplazamiento fácil porque eran muy rápidos ellos y él muy lento, pero es un gran árbitro. Y lo que sucede es que Macaulay tiró el golpe. Cuando tiró el golpe, Baza agachó la cabeza. Él tira el golpe y lo tira a conseguir aquí, pero no lo logra en la mandíbula. Y cuando pasa el brazo, le pega con el codo. Y ¡pum! Cae Baza en la segunda caída. Que después quedó de espalda, que no sabía dónde pararse. Eso se lo mostré yo después del programa que presenté aquí en Telecaribe a Morgan en una convención y me dijo: hombre, le agradezco mucho porque yo tenía la duda. Y ahora sí confirmo que jugué con el codo. Pero bueno, ya pasó y no puedo hacer nada, pero es una enseñanza que me has dado. El décimo round fue de transición. El undécimo de empuje. Y al culminar el duodécimo, la suerte parecía echada. La resignación se apoderó de muchos. Sí, en aquel entonces, las peleas del Consejo Mundial, desde 1983, estaban programadas a dos asaltos. Edgar Perea, cuando suena la campana, round 12, dice: bueno, el colombiano ha hecho todo el esfuerzo posible, ha mostrado su coraje, su casta, pero no le alcanza. La pelea se ha perdido por decisión de los jueces. Baza había visitado la lona, en fin, todo el drama de esa pelea. Ocurre que Huillera, que era el comentarista, le dice a Edgar, esta pelea está firmada a 15 saltos. Entonces Edgar dijo: ¡ah, 15! Entonces Baza ahora sale a matar. Y Baza salió a matar. Ganó por nocaut, se recuperó, mostró una vez más su coraje y en una memorable pelea pudo retener por primera vez el título mundial y alcanzar la primera de una serie de victorias que le permitieron ser un campeón sólido en las 112 libras. Si no alcanza esa victoria, Fidel, su título se hubiera fumado, no se sabe si hubiera ganado nuevamente, incluso no se sabe si hubiera disputado nuevamente un título mundial. Con la absoluta certeza de que tenía que jugarse no solo la pelea, sino el pellejo si quería conservar el título mundial que tanto le costó conseguir, Fidel salió a tirarla toda en el cabalístico asalto 13. Intuía que de llegar al límite de los 15 asaltos de combate, los jueces no le darían victoria. Y con la fuerza de un tren descarrilado, incontenible salió a dejar sus restos en el ring. Un momento muy fuerte para nosotros. Nosotros como hermanos que estábamos en la casa viéndolo, eso entrábamos al cuarto, entrábamos al baño, salíamos, veíamos la televisión, otra vez entrábamos. Y ese es un momento muy feo que vivimos en esa pelea. Pero bueno, como te vengo diciendo, el hombre, yo siempre esperaba, tenía una luz con el hombre porque el hombre era muy dedicado al trabajo y también quedaba duro. Tenía una derecha que daba muy duro, que en cualquier momento podía definir. Macaulay, que contaba con el respaldo anímico de decenas de compatriotas y tenía ventaja en estatura y alcance, no pudo contrarrestar la avalancha del colombiano, quien se le fue encima e impuso su estilo. El espigado retador retrocedía y trataba de amarrar. Finalmente Baza logró su cometido. Le conectó 6 golpes claros en el rostro que lo derribó de manera fulminante. No hubo necesidad de que el árbitro hiciera el conteo de protección. Los seconds del irlandés invadieron el cuadrilátero en señal de rendición. El campeón
retenía el título por nocaut. Es indiscutible el gran campeón, el campeón del coraje, de las ganas, del corazón, del deseo de seguir adelante. Derrotó a la adversidad cuando nadie creía en él, fue campeón del mundo. Y cuando todos pensaron que ahí se quedaba Fidel Baza, hoy es un gran empresario, ejemplo a seguir, indudablemente Fidel Baza, de los grandes campeones que tuvo el boxeo colombiano. Semanas antes de este combate, esperándolo con gran expectación. En una controversial pelea, escenificada en el Country Club de Barranquilla, la noche del 13 de febrero de 1987, Fidel Baza se apoderó del Campeonato Mundial de los Moscas de la AMB, al derrotar por decisión unánime en 15 asaltos al panameño Hilario Zapata. Era su combate número 17 y Baza, con 24 años, ganó el título en calidad de invicto con 13 triunfos obtenidos por la vía rápida. Es una fecha que nunca se me olvida, pero la verdad es que los recuerdos son, todos los días me acuerdo de esa fecha, primero que todo que está en juego mi vida, está en juego todo lo que yo quería conseguir, que era ser campeón del mundo, y tenía la oportunidad en Barranquilla y la verdad es que no la desaproveché. Pero en esta pelea, la mayor parte de la pelea lo han tenido en retroceso, lo han tenido yendo hacia atrás. Tuve la suerte de tener un entrenador como el Curro Dosma, un panameño que me trajeron para que nos preparara a nosotros, y nos preparó muy bien. Ya nosotros, ya yo sabía cómo era Hilario Zapata, cómo era el estilo de pelea que tenía que emplear en ese combate para poder ganar ese título. Y así lo hicimos, nos preparamos 100% y así pudimos ganar ese campeonato. Fidel Baza de Colombia, claro, no había duda al respecto, ya lo están levantando en hombros y toda esa algarabía ya sobre... Sin embargo, la victoria del colombiano generó un airado inconformismo en los parciales del panameño, pues consideraron que este había sido golpeado por un integrante de la cuerda de Baza en una de las esquinas en pleno combate. Por esa acusación, el título del nuevo campeón estuvo en entredicho y Barranquilla, como plaza de boxeo, fue amenazada de recibir veto para ser sede de futuras peleas con el título mundial de por medio. Bueno, el caso de Baza con Zapata, todos conocemos la historia de la pelea. Esa fue una pelea en donde Zapata alegó que le habían pegado, que le habían alado el pie, en fin, todo eso. Y resultó que yo ordené que siguiera la pelea, apliqué los 5 minutos de descanso para Zapata, le dije que si a los 6 minutos, 5 más 1 obligatorio de descanso, no salía, perdía el título, entonces siguió la pelea. La conclusión fue que se armó un problema internacional. Barranquilla fue señalada como una plaza que había que sancionar y por ende a Baza quitarle el título que decían los panameños, encabezados por el doctor Elías Córdoba y Bolívar y Casa, que había que quitarle el título. Un par de golpes abajo del cinturón y ni así detiene al vendaval, al huracán de tirar golpes que es Fidel Baza. Ahí lo conecta de nuevo. Baza está en pleno ataque. Se va a la lona Hilario Zapata. Y está protestando Zapata algo allá contra el público. Y Zapata se va afuera del ring a tratar de golpear a un aficionado. Y las protestas... Thank you.
se escuchó lejos, pero se oyó. Así que primer round, arranca la pelea. Fidel Bassa retuvo en 6 oportunidades el fajón de las 112 libras. Empató en 15 asaltos con Hilario Zapata en el pleito de desquite efectuado en Panamá. Por decisión de los jueces, derrotó al dominicano Félix Martí y al estadounidense Ray Medel. Al panameño Julio Gudiño lo dejó fuera de combate en 5 episodios y se impuso en 2 ocasiones sobre el irlandés Dave McCauley. Hay una tía que compró una casa en la principal, en la vía principal, y todos los días yo me iba allá para estar ahí en el combo, los muchachos, donde pasaban los carros y eso. Y un día pasaron unos muchachos con unos maletines bien bonito y me le fui atrás a los pelados un día y entraron a un gimnasio bolseo. Y estando ahí en ese gimnasio bolseo, yo fui, los ubiqué a donde se... Y el día siguiente otra vez esperé que llegaran los pelados y me le fui atrás, pero convidé a un primo mío que se llama Carlos Rocha y nos pusimos a ver las peleas, los pelados entrenando. Y yo le dije al primo mío, ese pelado le gano, pero como que... El mismo Dios, no sé qué pasó, como que me escucharon y era bueno, pero vamos a ponerte los guantes para ver qué es lo que es. Uy, hermano, y me dio miedo. Me dio miedo. Me dio miedo y me fui. Y el día sí, pero me quedó algo aquí. Yo dije, chico, puta, pero ¿por qué miedo? ¿Sabes que cuando le da miedo a uno los pies como que se le mueven? ¿Entiendes? Digo, no, oye, no, este susto, yo no, porque yo no tengo por qué sentir este susto. Voy para eso, hermano. Y voy, llego allá, le digo al Ernesto Ramírez, que era el campeón, al dueño del gimnasio, le dije, oye, no jodas, yo quiero ponerme los guantes. Me dijo, no, sube, pues. Y me puse los guantes con el pelado que ya tenía más experiencia que yo y me lo tuvieron que quitar, hermano. Le pegué duro y me lo quitaron, ¿entiendes? Entonces, ya me bajé, me fui contento y dije, ya, esto no es para mí, yo quería nada más probar nomás. Y todos los días el entrenador me mandaba a buscar con el primo mío, con el tío mío, ¿no? Que yo era bueno, que algún día me podía ganar por una bicicleta. Y hasta que me convencieron y fui. Gracias al boxeo salió de la pobreza y pudo variar para siempre el curso de su vida. De vendedor de pescado en las calles de Barranquilla y luego de su tránsito por la más viril de las competencias deportivas, pasó a ser un exitoso empresario internacional de la cultura. Hoy es un digno ejemplo para las nuevas generaciones. Ahora es un hombre próspero. Cuando tenía 13 años, empecé a vender arepuego en la carretera del Uruaco. Con todo el dinero que me ganaba, yo le daba la mitad a mi mamá y le decía que me ganaba eso y la otra mitad la iba ahorrando. Cuando ya ahorré el dinero, le dije a mi mamá que yo me iba para Barranquilla. Compré mi ponchera y ahorré, la compré y ahorré el dinero para comprar el pescado y empecé a vender pescado. Desde el punto de vista literario, el boxeo constituye una conversación íntima entre dos contendores a través de los golpes. La finalidad es maltratar y vencer al otro. Pero para alcanzar esa meta, no solo basta la fuerza. Esta debe ser combinada con una alta dosis de condición física, de estrategia, técnica, malicia, inventiva y coraje. Ese coraje que hizo gala Fidel Bassa. Bassa la garra, la hombría y la ilusión de seguir progresando. La garra de defenderse como fuera y la hombría de que con los golpes que recibió Bassa y todos los sufrimientos, eso es un hombre. Y sobre todo la esperanza de él de que siempre se acordaba de sus principios en la calle, necesitado, y siempre se defendía por eso. Además, va a ser un boxeador que tenía una cualidad y era que era un boxeador que atacaba, que buscaba el triunfo. Campeón mundial lanzando la izquierda, también Rojas, otra izquierda por el campeón mundial.
lanza la derecha, falla y se cae ahora el campeón del mundo. Ante el venezolano Jesús Kiki Rojas, Fidel Baza sostuvo el último combate de su vida. Barranquilla, la ciudad que lo vio consagrarse campeón, fue también escenario de la pérdida de su invicto y del cinturón de los Moscas. En el extinto Coliseo Cubierto, Humberto Perea fue superado por puntos en 12 asaltos, en cerrada lucha, el 30 de septiembre de 1989. Fue realmente una noche triste para el boxeo colombiano. Telegrafiando la derecha, otra vez la falla. Al retirarse del boxeo en 1989, tras 6 años de carrera profesional, la más corta de un campeón del mundo nacido en Colombia, Fidel Baza dejó un récord decoroso. 24 peleas realizadas, 22 triunfos, 15 de ellos por nocaut, un empate y una derrota. Jamás supo lo que fue sucumbir por la vía del nocaut. Su majestad, el nocaut.